¿Qué pasa, españoles? Estamos aquí frente al Ministerio de Industria, hoy 11 de julio, apoyando la marcha minera, apoyando esta manifestación por y a favor del carbón. Yo, como siempre, me quiero quedar con la parte más asquerosa de las cosas y es la politización que están haciendo los sindicatos de esta marcha. Y nada, le vamos a preguntar a la gente acerca de esto, a ver qué les parecen los sindicatos, porque yo veo mucha pegatina sindical y no me puedo quedar así. ¿Tú eres minero? Sí. ¿Y crees que hay mucho apoyo de otros sectores? Bueno, yo creo que sí, que la gente está concienciada con nosotros, que nos apoyan. Estamos intentando que no nos cierren el trabajo, el puesto de trabajo nuestro, nada más. No pedimos más. ¿Tú crees que con los fondos mineros ha habido una mala gestión, ha habido casos de corrupción por ahí? Y digo de las cúpulas sindicales, obviamente no hablo de la gente que cree en la lucha sindical, hablo de la gente que administra estos sitios. ¿Tú cómo ves el tema de fondos mineros? Personalmente creo que sí, que hubo una mala gestión. No sé por dónde ni por dónde decirte tal, pero sí, para mí hubo una mala gestión ahí, el tema de los fondos mineros. ¿Qué vais a hacer cuando probablemente el gobierno rechace lo que estáis pidiendo? O sea, ¿cuál es vuestro plan? Yo creo que seguir luchando, seguir hasta que, no sé, hasta que no nos queden a nosotros fuerzas ya, que estemos sin dinero ya y de mala manera o que ellos cedan. Tanto dinero que hay para los bancos, para solucionar el problema de los bancos, que lo acaba pagándonos toda la gente que estamos aquí, y a nosotros, para nuestro puesto de trabajo, ahí no hay dinero de ninguno. Yo creo que no debiera ser así. Nos han quitado todo, la mina, Crystal Glass, las eólicas, trabajos forestales, nos han quitado todo y allí no se puede vivir ahora mismo. ¿Crees que los mineros se van a quedar en Madrid cuando no el gobierno no cumpla con lo que habían pactado? Aquí no sabrán, no se quedarán, pero allí va a haber cortes y la gente va a ir de otra manera ya. Se va, que no cobran, ¿sabes? Necesitan dinero y ahora que se ven chungos es cuando salen a la calle. Y cuando te pregunto respecto a los sindicatos, te pregunto sobre todo a la gente que los dirige, lo que la administra. No te hablo de la gente. No valen para nada, no se mojan, están comprados todos. Nosotros en nuestra empresa tenemos a 3 representantes sindicales y ahora mismo a 2 no los reconoce la empresa, que son los que realmente nos representan a nosotros. El otro representa a la empresa. La empresa esta es Mobi, pertenece a Viloria. Muy bueno, tanto en Madrid como en todos otros lados. La gente se ha portado genial con los mineros. Así que muchas gracias a todos los que han apoyado y arriba, tío. Nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Y vosotros? Y hay que luchar por un puesto de trabajo y por un futuro. Pues yo creo que de quedarnos aquí, no lo sé. Y de seguir luchando, sí. En casa, sí. Bueno, en casa no, en las carreteras. ¿No? ¿Para nada? No, no, no. La cúpula sindical no mira por los trabajadores, mira por sus intereses. Tú cuando subvencionan a alguien, un gobierno, no puedes mirar por los trabajadores. Puede mirar un cierto punto, pero más de ahí no le dejan mirar. Y muchas gracias a toda la gente que no tiene nada que ver con la minería, que nos recibió muy bien. Y a los compañeros de ayer, muy bien también. Pues te digo, gracias a vosotros que sois un ejemplo y sois los primeros que hacéis algo más que protestar. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué le ha traído a usted a Madrid? Pues yo voy a ayudar aquí a los mineros para que esto siga para adelante, que no lo quiten lo que están pidiendo, ¿eh? Yo soy trabajador de campo, pero no soy minero. ¿Y ha venido desde dónde? Desde Jaén. Sí. Estamos peleando por una lucha justa que nos quiere quitar Rajoy. Es decir, nosotros derechos y nos está quitando muchas leyes. Está subiendo muchos impuestos que no tenemos por qué pagarlos. Porque eso es cosa de ellos, que lo han metido ellos donde ellos no han metido, ¿eh? Ha sido una brecha, ha sido una pedrada. ¿Ha sido una pedrada? Una pedrada. Ok, ok. Cuidado que vienen, chavales. ¡Chavales! Espera. ¡Vamos!
Todavía puedes correr y te escapas. Mentira que no nos unamos todos, lo que nos tenemos que unir. ¿Dónde están los 5 millones de parados? Lo que no podemos hacer ni pueden consentir es esto, que nos están machacando y les estamos pagando nosotros con nuestro trabajo. Quieren hundir las cuencas mineras, somos 30.000 personas, familias, nuestros negocios, nuestros hijos. Nos recortan en sanidad, en educación, nos quitan el trabajo. ¿Qué nos quieren matar? Pues que nos peguen un tiro. Pues básicamente, pues es lo que están haciendo ahora. Yo prefiero que me maten. Prefiero que me maten antes de ver a mis hijos que se mueran de hambre, ¿vale? O que no tengan una cultura como tienen que tenerla. Eso es lo que a mí me jode. Esta comisión de investigación, para que se vea dónde están los millones que se han gastado sin saber dónde han ido. Eso es lo que queremos saber todos los mineros. Es que me da vergüenza este país. Pues la verdad es que lo único que puedo decir es que hoy hemos asistido a un espectáculo deplorable, un espectáculo digno de la dictadura más totalitaria. O sea, han empezado a repartir porrazos y luego a disparar con las escopetas. Bueno, yo y cientos de personas que estaban grabando probablemente hayan visto cómo disparaban a la cara. No disparaban al suelo, como al parecer tiene que ser, sino los pelotazos bien a la cara. En todo este año no había pasado tanto miedo en una manifestación con la policía en mi vida, pues sobre todo porque es la primera vez que le veo sacar estas escopetas que no sé, me destruye. O sea, me destruye pensar que la solución contra una manifestación donde a lo mejor hay unos petardos, alguna piedra que se tira, es sacar un cuerpo armado que parece un ejército medieval, decirle a todos estos policías que bueno, cuando les llegue el momento, pues probablemente se pongan de nuestro lado y también tiren petardos, tiren piedra, porque les va a tocar también. Y es una pena que tenga que ser cuando les toque que se muevan, no antes, viendo el sufrimiento del pueblo al que supuestamente tienen que defender. Que siga la lucha minera, que no pare, porque sois un ejemplo. A todos los que habéis venido a España aquí, a todos esos mineros de verdad, gente que los apoya, muchas gracias y por favor, seguid viniendo. Y seguir luchando, sea aquí en Madrid o en vuestras casas. Gracias. Vamos para allá.